¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Vaya noche ayer. Vaya noche de actualidad, de información y de noticia. La noticia es, primero, que el Barça perdió, pero lo más sorprendente, porque sí, no deja de ser sorprendente, es la noticia que dio más que pelotas, Adri, muy buenas. ¿Qué tal, Víctor, amigo? Hermano, felicidades, felicidades. Y es que Ronald Koeman iba a ser destituido. 20 minutos después de dar la noticia, Koeman dejaba de ser entrenador del Barça a través de un comunicado del Club Azulgrana. A ver, voy con la camiseta del Rayo, quiero aclararlo porque había mucho chulo que la gente sabe que yo aprecio al Rayo, sus valores y tal. Y hubo mucha gente que cuando perdió el Barça me escribía: ¡ahora póntela, listo! ¡Ahora póntela la camiseta! Digo, no me la voy a poner, no me la voy a poner, pero igual por la noche sí que me la pongo. El Rayo igual nos ha hecho ver la realidad. ¿Qué tal, Adri? Cuéntame un poquito. Pues bien, Víctor, quiero decir que eso del Rayo yo doy fe, porque además, Víctor, en el último rondeando que estuvimos juntos, lo dijiste también, que tú respetabas al Rayo y que te que apreciabas al equipo. O sea, que la gente está que critica a veces por criticar. Víctor aprecia al Rayo desde hace tiempo. No es, pero yo soy del Barça. Exacto. Pero bueno, que puedes ponerte una camiseta del Rayo, que no pasa absolutamente nada, que tengo yo una del Nápoles ahí. Bien, de momento, hoy me he levantado, que casi no he dormido, pero de los nervios, De lo que te decía antes, ¿no? De la aceptación de decir, hostia, es que… Vaya noticia hemos dado, ¿no? Contento por la noticia, pero no por lo que ha sido, que como tú bien decías, que tenga que perder el Barça, que hayamos tenido que sufrir, claro, estos 3 meses o 4, pues no mola nada. Bueno, podemos decir que ya Koeman está fuera, que Xavi es el principal candidato para ocupar el banquillo del Barça y que hay un acuerdo ya con Xavi. Correcto. Que Mateu Alemany y Rafa Juste, vicepresidente del Barça, han viajado a Doha y falta el acuerdo con el Al Saad. Que, hombre, después de ganar la Copa del Emir, yo creo que le van a dejar salir sin ningún tipo de problema, a pesar de que la cláusula esa es peleona, porque la cláusula cuando renovó Xavi desapareció. Hablamos de la cláusula de poder, la cláusula escapatoria para venir al FC Barcelona. Entonces, acuerdo con Xavi, Laporta finalmente, ya había un acuerdo previo, lo contó Gerard Romero, ¿te acuerdas, no? Sí. Que nadie se lo creyó. Pues bueno, Gerard Romero también tapando bocas, algunos. Y bueno, al final, que lo trajiste tú aquí ayer a contarlo, además. Amigo, sí. Claro, si es que yo traigo los protagonistas, que claro, no voy a traer a cualquiera, Muy bien, pues nada, entonces, acuerdo con Xavi, que ya estaba más o menos hablado, y falta ese acuerdo con el Al Saad. Y hace unos instantes el Barça ha hecho oficial que Sergi Barjuan, no os asustéis, es el nuevo entrenador, pero de forma interina en el club azulgrana. Es el entrenador del filial, el entrenador del Barça B. Como cuentan aquí, Joan Laporta presentará al técnico a la plantilla del primer equipo esta tarde antes del entrenamiento en la Ciudad Deportiva. Y la verdad es que en las últimas horas también se había comentado esa posibilidad de que Albert Capellas, como ya os avancé yo en su día, era un nombre que estaba encima de la mesa de forma interina siempre, pudiera ocupar el puesto hasta que llegara Xavi. Aquí la cosa está, como digo, varias cosas en el horizonte, y es Xavi Hernández, Al Saad y Fútbol Club Barcelona. Lo que yo sé es que estaría el Barça encantadísimo de que Xavi ya, y le da igual, al Barça, le da igual que sea un partido determinante, le encantaría que Xavi Hernández estuviera en Kiev, en el partido determinante y decisivo para la Champions, no solo deportivamente, sino también económicamente, porque ya no se trata, de los 8 millones, 9 que puedas llegar a perder si quedas fuera de la Champions, sino en que Rakuten en la camiseta no va a renovar, hay problemas con Nike, y quedarte fuera de la Champions te impide de alguna manera hacer un contrato a la alza para un nuevo patrocinador, y eso es muy problemático para la situación económica. Entonces, lo que le gustaría al Barça es que Xavi viniera para Kiev, pero Xavi eso lo ve muy complicado, ¿no? Claro, es complicado porque sobre todo hay que recordar a la gente, como tú has dicho antes, que lo de Xavi y con el jeque de allí, de Qatar, y con el dueño del Al Saad, pues es una relación donde siempre ha primado pues el respeto y la amistad, ¿no? O sea, quiero decir, Xavi siempre le ha dicho a esta gente,
por lo que yo tengo entendido, que si viene el Barça, se marcha. Y esta gente siempre lo ha dicho, no te pondremos problemas. Pero dentro de esa relación de respeto, pues hay que guardarse un poco las espaldas unos a otros. Entonces, y que escúchame, y que allí en Qatar son muy orgullosos, ¿eh? Por eso, Víctor. Entonces, claro, vete a cumplir tu sueño, pero vamos a intentar hacer que el timing pues sea beneficioso para todos. Yo en parte lo entiendo, ¿eh? Yo entiendo que para unos... Claro, el Barça, si pudiera, me decían ayer, no, si podemos, mañana por la mañana le ponemos un billete de avión. Pero claro, el Alsat dirá, a ver, tampoco voy a quedar yo aquí ahora de... Claro, ¿no? Claro. Como si fuera esto el filial del Barça. Pero igualmente yo creo que tienen que estar contentos allí en el Alsat. Sí. Nosotros, yo siempre digo lo mismo, nosotros nos parece que es poca cosa, que es prácticamente otro mundo, ¿eh? Pero Xavi está muy agradecido al Al-Saad y el Al-Saad sí, muy agradecido a Xavi. Yo creo que Xavi cierra, después de ganar la Copa del Emir, de la mejor manera, su etapa en Qatar. Y ahora, claro, pues que Laporta ya está convencido, ¿eh? Adelante tú, adelante. Claro, y fíjate, Víctor, una cosa, ¿eh? Xavi está agradecido con esta gente y esta gente mucho con Xavi. Hoy me decía por la mañana también, que también te lo digo ya, que Xavi tiene vínculos contractuales más allá de lo deportivo, con el Al-Saad, con Qatar. Claro, el Mundial. Entonces, el Barça no va a poner problemas a esas cosas. Yo qué sé, si tiene un evento, si tiene que hacer cualquier... De alguna manera, se van a arreglar. O sea, vale, no quieren que haya interferencia, por lo que tú dices, ¿no? Porque es una relación que ha sido siempre bonita y que ha acabado de la mejor manera. Oye, la Copa del Emir, tal, vamos a seguir respetándonos. O sea, no va a haber broncas. Porque a las 5 de la tarde el Barça entrena. Sí, sí. Iban a entrenar por la mañana, pero después de la destitución de Koeman, que ya se despidió del equipo ayer por la noche, que vinieron ahí en varios buses, o sea, el bus de los jugadores, el bus del entrenador, del staff técnico y el bus del presidente, ¿no? Que Laporta, en el mismo avión de vuelta de Vallecas, de Madrid, ya le comunicó a Koeman que estaba fuera, que estaba destituido. Entonces, ahí está la cosa. También viene con su hermano Xavi, ¿eh? Correcto. Correcto. Viene y Laporta ha aceptado que venga con su staff técnico. Luego, seguramente, a final de temporada, las exigencias que quizás con Víctor Font también hubiera puesto Xavi, seguramente también se cumplan, ¿eh? Pero la gente tampoco entiende que da igual que hubiera venido a principio de temporada Xavi en el sentido de las prioridades de Xavi. ¿Por qué? Porque el Barça no se hubiera podido hacer cargo de absolutamente todo por la situación económica, ¿eh? Correcto. Pero situaciones como el médico, en fin, situaciones X, todo a principio de temporada, quizá en lo deportivo hubiéramos ganado, pero a principio de temporada tampoco se hubieran podido realizar todas las peticiones de Xavi. Con lo cual, en eso no cambia demasiado. Sí, en lo deportivo quizás, que se ha hecho, yo creo... Se ha tomado la decisión demasiado tarde. Que yo creo cada vez más, no sé si estás de acuerdo conmigo, que todo esto se debía por el respeto a Ronald Koeman como figura de club, pero también porque venía la asamblea. Claro, y la Copa del Emir. Tú lo has explicado, yo creo, a la perfección ahora mismo. El respeto por la leyenda que es Koeman dentro del club. ¿Qué es lo que no se debe perder nunca? Que por eso que hemos criticado a esta gente que fuera de lo deportivo se ha metido en personalmente con Ronald Koeman. Koeman es un mito y una leyenda del Barça. Y eso lo sabe Laporta. Con una asamblea en el futuro, con una situación muy delicada y con un equipo en reconstrucción, pues, oye, al final abogas un poco por decir, bueno, pues, oye, prefiero malo conocido que ponerme a pegar tiros aquí y cambiarlo todo. Entonces, Koeman no llevaba suficiente tiempo... justo gana la Copa. Quiero decir, se le ha tenido un respeto, un margen de respeto que yo creo que se le debe tener a una figura como Koeman. Fíjate, como yo digo como tú, para mí demasiado tarde. O sea, que aún ha tenido él más paciencia que nosotros, Víctor. También te digo una cosa. Laporta, en su primera etapa, no destituyó a ningún entrenador. También era... De toda la experiencia que tiene Laporta, para que veas lo que es la vida, es algo nuevo también para él. Sí, sí, sí. Entonces, a Reijano le destituyó. Llegó a un acuerdo a final de temporada para poner a Guardiola, pero no le destituyó. Entonces, y con Koeman, Víctor, que Laporta, si de algo no es dudoso, es que es culé. O sea, tú imagínate tener que decirle a uno de tus ídolos de la infancia, oye, que no hago para más. O sea, claro que... Sí, sí, sí. Es una situación muy complicada. Pero bueno, se acabó. Bajos, dadle un fuerte like, suscribíos, Adrián Sánchez. Felicidades, un abrazo muy grande y a ver si esto lo levantamos, ¿eh? Seguro que sí, ahora ilusionarse con Xavi. Que vaya bien.